otro lugar para estar, pero esto es el mejor lugar donde podemos estar, que es la casa del Señor. Dice la palabra que ella es una alegría, bendición y vida eterna. Y aquí está la bendición de Dios. The blessings of God are in the house this morning. Amen. Thank you, amen. Vamos a leer nuestra Biblia en esta hermosa mañana, en el Salmo 111. We're going to open our Bibles to Psalms 111 this morning. We are happy and blessed to have a grupo de inspiración. Grupo de inspiración from San Antonio. Amen. They're from Austin, hermanos, but they're from San Antonio, amen. So praise God. And they're in the house this morning. God uses them for during the praise and worship, amen. And let's just give liberty to the Holy Spirit this morning. Vamos a darle libertad al Espíritu Santo en esta mañana. Hermanos, damos también bienvenida a nuestro hermano Daniel. Bienvenido a Wilson. God bless y'all. Amen. And thank you for being with us this morning. Hermanos, para let us all stand. Vamos a poner todos de pie en esta hermosa hora. And let us open our Bibles to Psalms 111. I want to read it in Spanish. You follow me in your Bible. Voy a leer en español. Usted sígame en su Biblia. Are we there yet? Dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Wherefore, ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Verse 7. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. En The Last Verses, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Aleluya. Let us go in prayer right now before the Lord and let's ask Him to take over the service. Unámonos en oración esta mañana pidiendo que sea Él el que tome control. Padre bendito, en esta hermosa mañana venimos ante su presencia, Señor, dándole gracias. Dándole gracias, Señor, por la oportunidad y el privilegio que nos ha dado de estar en su santo templo. Pero que me thank you right now for the privilege, the opportunity that you have given us, Lord, of being in your house. Lord God, right now I ask that you send me to wait, Señor. Toma control en esta mañana. Bendice tu pueblo. Bless your people, my Lord God. The ones that are here, the ones that are on the way. My Lord God, you bring them safely as well, Lord God. And let us all come with a heart that is willing to praise you and worship you with all of our minds. My Lord God, in the mighty name of Jesus, I pray that you are done. Amen and amen. Hallelujah. How many are ready to worship?